abriendo los sellos. Y la apertura de tales sellos va a traer dolor, calamidad, muerte. Pero para los creyentes, lo que para los incrédulos es juicio y condenación, para los creyentes es gracia. Podemos pensar que Apocalipsis 6 nos muestra tres ideas principales. En la primera vemos cómo los creyentes son aborrecidos por causa de Jesucristo. Luego miramos la bienaventuranza de esos creyentes en razón de la justicia de Cristo. Y finalmente vemos lo que podríamos llamar una imagen, la frase de Cristo a sus discípulos, allá en Juan 16, cuando Él les dijo: confiad, yo he vencido al mundo. La primera idea que se desarrolla de los versículos 1 al 8 nos muestra cuatro caballos. El Señor Jesucristo abre cuatro sellos y cuatro caballos a la orden de Jesucristo, quien es soberano y tiene el control. Salen. Recordábamos que el caballo significa fuerza, conquista, guerra. Esos cuatro caballos representan entonces fuerzas, condiciones, acciones que se están desarrollando en este siglo. Nos tomamos tres semanas para hablar acerca de este siglo y el siglo venidero. Sabemos que estamos viviendo en lo que las Escrituras llaman este siglo, que irá hasta el segundo regreso de Jesucristo, cuando Él vendrá en gloria, y habrá dos eventos principales: la resurrección de los muertos y el juicio final. Estamos viviendo en este siglo, y el Señor desató sus sellos, y a donde nosotros miremos, no tenemos que ir hasta nosotros, hasta el otro lado del mundo. Aquí mismo hay guerras, hay hambrunas, hay enfermedad, hay justicia. Pero también aquí mismo el Evangelio es predicado. El Evangelio es predicado. Así que esas fuerzas son instrumentos de Dios, sujetos a su voluntad para manifestar su justicia, para manifestar su gracia. Vamos a ver más adelante que estos cuatro sellos, podemos llamarlos juicios previos, están anunciando algo más grande, más grande. No trataremos aquí de dar fechas ni de entrar, no he traído presentación en PowerPoint porque no quiero que nuestras mentes se vayan detrás de imágenes que yo pueda poner allí. Por eso no he hecho presentaciones en PowerPoint. Pero son juicios que están anunciando a uno mucho mayor que está aquí al final de Apocalipsis 6. En la clase pasada, hace 8 días, vimos la situación de los creyentes una vez que mueren. Comencé hace 8 días con la pregunta: ¿quiere usted saber cómo será su vida después de su muerte? Si usted es creyente, ¿quiere usted saber cómo es su vida, cómo será su vida después de su muerte? Y hablamos de lo que se llama el estado intermedio. El estado intermedio. ¿Por qué? Porque vayamos a Apocalipsis 6. En Apocalipsis 6, 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que habían tenido. El versículo nos está enseñando que el creyente siempre será objeto de persecución, el creyente fiel siempre será objeto de persecución. Vimos el ejemplo de Zacarías, de Elías, de Urías en el Antiguo Testamento. Revisamos cómo Juan Bautista, Esteban, Pablo, Juan, Antipas, mencionado en Apocalipsis, sufrieron
persecución por el Evangelio. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, desde el momento mismo en que dio comienzo a su ministerio público, fue desde antes, Herodes lo mandó matar, ¿no? Siendo un bebé recién nacido, desde antes de dar comienzo a su ministerio público, diríamos que de manera mucho más acentuada en su ministerio público, el Señor Jesucristo fue perseguido. Y Él anunció que los creyentes seremos perseguidos hasta cuando Él regrese por segunda vez. Entonces, revisando este versículo, miramos que el alma es una referencia al individuo en su totalidad. Es una entidad espiritual que se perpetúa después de la muerte. ¿Qué pasará con el alma cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor? ¿Quiénes son estas almas que están acá? Son personas que han muerto, que están esperando el justo juicio de Dios antes de la resurrección. Están en la presencia de Dios, gozándose en la gloriosa y santa presencia de Dios, pero estas personas aún no han resucitado. Y eso es lo que llamamos el estado intermedio. Revisamos que cuando nosotros resucitemos, vamos a resucitar con nuestros mismos cuerpos, pero con diferentes cualidades. Y estaremos unidos para siempre a nuestro Señor Jesucristo. Los cuerpos de los injustos, de aquellos que no se arrepientan de su pecado, resucitarán para deshonra. Pero nosotros tendremos un cuerpo glorificado. Inmediatamente morimos, vamos a la presencia de Dios. No sabemos de los aquí presentes quién será llamado primero. Pero lo que sí sabemos es que quien quiera que sea, de inmediato irá a la presencia de Dios si es un creyente. Y allí nuestro carácter será hecho perfectamente santo. Aquí somos santos, estamos justificados. Pero ahora hay pecado remanente en nosotros. Luchamos con nuestro pecado. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, seremos perfectamente santos en nuestro carácter. Seremos plenamente felices, estaremos reinando con Jesucristo en la presencia de Dios, en la presencia de nuestro Señor. Estaremos descansando de la oposición que se nos presenta cuando predicamos el Evangelio. Estaremos descansando de la batalla permanente que tenemos con nuestro propio pecado, con nuestras concupiscencias, con nuestra carne. Estaremos descansando de las acechanzas de ese león rugiente que anda por allí buscando a quien devorar. Sin embargo, esa bienaventuranza, esa santa bienaventuranza, esa santa y perfecta bienaventuranza, porque Dios es perfecto y todo lo hace bien, para nosotros no será completa, porque aún deberemos esperar la redención de nuestros cuerpos. Aún deberemos esperar en ese gozo que nuestros hermanos que aún permanezcan viviendo en esta tierra sean redimidos por completo. Aún estaremos esperando la herencia que hemos de recibir como hijos de Dios. Estaremos esperando el juicio final y estaremos esperando que los enemigos del Evangelio sean juzgados. Eso vimos hace 8 días. Vamos a entrar hoy en el texto. Pero la idea central es esta, hermano. Para que usted lo vea, la idea central es esta: el Señor Jesucristo ha abierto los cielos, hay unos juicios de guerra, de hambre, de enfermedad, de maldad, sobre toda la tierra, anunciando que viene algo mucho peor para los incrédulos y aún nosotros, seguramente, en nuestra credulidad a veces, pero y que en razón de la persecución a los creyentes, eso lo miraremos hoy, creyentes mueren
y van a la presencia de Dios, pero al final el Señor Jesucristo vendrá glorioso. Leamos el capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Esta es la parte que vamos a realizar hoy. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaba a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, lo juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Aquí es el final. He aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y reyes de la tierra, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Vayamos al versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos. ¿Por qué murieron? ¿Por qué estas almas están allí? La respuesta está en el 9. Por dos razones: por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Esas son las razones. No hay otra. No hay otra. Estas son personas que han sido fieles a la palabra de Dios y que han dado testimonio de vida cristiana, y por esa razón, por su fidelidad a la palabra de Dios y por su testimonio de vida cristiana, estas personas han sido perseguidas. Recordemos cuando estábamos estudiando las cartas en el capítulo 3, que los creyentes para esta época estaban viviendo sujetos a unos sindicatos que tenían sus propios ídolos, y negarse a participar, gracias hermano Andrés, y negarse a participar en las comidas ofrecidas a esos ídolos equivalía a ser echado del sindicato, y ser echado del sindicato equivalía prácticamente a morir de hambre. Pues bien, ahora, ¿hay persecución en este momento? Sí, la hay, hermanos. La hay. La hay. Y no tenemos que ir lejos. No he vuelto a tener noticia del pastor que está siendo juzgado en Irán. Yusef. Sigue en la cárcel. Ahora metieron a la cárcel al abogado también. Las cosas están poniendo mucho más oscuras para él. Pero aquí también hay persecución, hermanos.
si nosotros somos fieles a la palabra, si damos testimonio de vida cristiana, va a haber persecución. Cristo lo anunció. Alguien que vaya a Mateo 24, versículo 9. Versículo 9. Juan, cuando está escribiendo aquí Apocalipsis, ha sido deportado a la isla de Patmos. ¿Por qué? En razón de su palabra. Más adelante Apocalipsis nos va a mostrar que otros creyentes están siendo perseguidos. Mateo 24, 9 al 13. Mateo 24 es el sermón de los olivos, donde el Señor Jesucristo habla de las cosas del fin. 9 al 13, por favor. Entonces, ¿cómo entregará la tribulación y el matarán? Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre. Muchos profesarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y negarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enterará. Mas el que procederá hasta el fin, este será salvo. El Señor Jesucristo lo dijo. El Señor Jesucristo lo dijo. En Apocalipsis 12, 11, hablando de creyentes, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y en el 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios. Testimonio. Y tienen testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 24. Aquí hay algunos que son decapitados. Decapitados, pero eso no es nuevo. Creyentes decapitados hay muchos. Ha habido muchos. Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. ¿Por qué los decapitados? Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, las almas de Apocalipsis 6:9 que están bajo el altar son las almas de aquellos mártires que, por ser mártires, entregaron su vida en razón de su fe en Jesucristo. Y están ahí cerquita del Señor, cerquita, debajo del altar. Son personas cuyo modelo de vida es Jesucristo, es Jesucristo. He pensado mucho en las cartas cuando he preparado este estudio, porque es que si ustedes recuerdan, la pregunta que nos hacíamos cuando estudiábamos las cartas a las siete iglesias es: ¿por qué razón el Señor Jesucristo le pide a Juan que le escriba a esas siete iglesias, que representa toda la iglesia universal de todos los tiempos, esas cartas? Porque en esas cartas el Señor Jesucristo nos está diciendo que vivamos vidas santas comprometidas con el Evangelio. Con el Evangelio. ¿Por qué? Porque solo si vivimos vidas santas comprometidas con el Evangelio, nosotros podremos dar testimonio, aún hasta la muerte, si es necesario. Pero si somos creyentes de domingo, de medio pelo, el día que en su providencia debamos dar testimonio real de la obra de Cristo en nuestra vida, seguramente no lo vamos a hacer. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Mire lo que está pasando aquí, tan bonito, tan hermoso. Estas personas, estas almas que están debajo del altar, están en un estado de conciencia. Son personas
no están en un estado de coma, durmiendo y esperando que una varita mágica, un castañar de dedos, les despierte. Ellos están en estado de conciencia. Ellos claman a Dios, es decir, ellos saben que están en el cielo y saben que están delante de Dios. Por eso dicen, ¿hasta cuándo, Señor? Están ahí. Pueden hablar, comunicarse. Pero también ellos saben que ellos han sido muertos por mano de incrédulos, porque están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Ellos saben cuál ha sido la razón de su muerte. También tienen conciencia de lo que es santo y de lo que es pecaminoso. Ellos están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo? Saben que están delante del Santo y del Verdadero. Pero tienen conciencia de lo que es pecaminoso. No juzgas y vengas nuestra sangre. También tienen conciencia de que están delante de un Dios que es soberano, absoluto, santo, verdadero y por lo tanto es 100% confiable. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero? Además de eso, estas almas pueden comunicarse. Están hablando con el Señor Santo y Verdadero. Más adelante veremos que pueden escuchar. No sé si debería yo decirlo en los términos mismos que hay acá, que como nosotros nos hablamos y escuchamos eso, ¿quién podrá saberlo? ¿Cómo será? ¿Cómo lo tendrá dispuesto el Señor? Pero el asunto es que hay una comunicación en donde ellos claman a Dios y en donde Dios responde. Más adelante dice, esperen un momento porque hay otros hermanos que deben pasar por la misma circunstancia que ustedes pasaron. Son almas que tienen noción del tiempo. ¿Hasta cuándo? Están preguntando. Tienen noción del tiempo. Oye, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar que tú juzgues a aquellos que derramaron por el testimonio de ti nuestra sangre? Y son almas que se tranquilizan cuando Dios les dice, espérense un momento, porque hay otros que deben morir. ¿Qué están pidiendo estas almas? ¿Preguntas? ¿Algo, Camilo? Justicia. ¿Y qué más? Dos. Nueve al final. Justicia y venganza. Justicia y venganza. ¿Pero acaso no nos enseñan las Escrituras que no debemos pedir venganza? Miren, ¿y vas a decir algo, Clara? Miren, ellos están pidiendo que aquellos que derramaron, primero veamos lo que están pidiendo, luego lo que no están pidiendo y luego por qué no están pidiendo. Ellos están pidiendo que aquellos que derramaron la sangre de esos santos sean juzgados. Es decir, que Dios determine si esas personas que derramaron la sangre de estas almas son justos o son injustos. Vayamos por un momento a Primera de Reyes 3:9 y alguien que vaya a Miqueas. Primera de Reyes 3:9, hermana Rosaura. Ah, está, pensé que estabas buscando. Quien lo tenga, por favor. Primera de Reyes 3:9. Da fuerza a tus siervos corazones encendidos para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo.
porque quien toma gobernar es, quien toma gobernar este que pueblo tan grande. Salomón pidiendo sabiduría para aplicar justicia, ¿verdad? Esa es la justicia de Dios. Determinar entre lo que es santo, entre lo que corresponde a su voluntad y lo que no corresponde a su voluntad. Que aquí Salomón lo dice, discernir entre lo bueno y lo malo. Miqueas 3, 1 al 4. ¿Quiere leer de nuevo, hermano Jesús, por favor? Dije, oíd ahora, príncipe de Jacob y jefe de la casa de Israel, no concierne a vosotros saber lo que es justo, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne sobre el hueso, que coméis así mismo la carne del cuerno, y le desolláis su piel de sobre ello, y les quebrantéis los huesos y le rompéis como para el caldero y como carne en oro. Nosotros que discernís entre lo que es lo bueno y lo que es lo malo, y luego viene una explicación. Las almas están pidiéndole al Señor que Él juzgue si quienes les asesinaron en razón de su fe obraron conforme a la justicia de Dios o no obraron conforme a la justicia de Dios. Gálatas 6, 7 y 8 dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, esto, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. Están pidiéndole a Dios, juzgue, por favor, juzgue si lo que estas personas hicieron corresponde a tu voluntad o no corresponde a tu voluntad. La respuesta a eso es clara: no corresponde a la voluntad de Dios. Por eso viene luego el término venga, juzga y venga. Pero recordemos que el Señor Jesucristo antes, de manera soberana y a quienes tiene por control, ha soltado cuatro caballos. De esos tres son claramente identificables en su función: guerra, hambre, muerte. El juicio de Dios sobre los impíos comienza en este siglo. Lo vemos claro en Romanos 1, 18 al 3 más o menos. Lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El pecado siempre tiene consecuencias. Siempre tiene consecuencias. Entonces, ¿qué están haciendo las almas de estos mártires aquí? Están reconociendo que quien juzga, como bien lo dijo mi hermana Hermencia hace un momento, quien juzga es Dios. Quien juzga es Dios. Además, Dios, Jesucristo, hizo un llamado a los creyentes para que nosotros no tomemos justicia por propia mano. No juzguéis para que no seáis juzgados. Dios prohibió desde el Antiguo Testamento el derramamiento de sangre inocente. Eso está prohibido por Dios. Hay un ejemplo en Génesis 4:10. Si alguien quiere ir allí, Génesis 4:10. Están pidiendo entonces estas almas, en reconocimiento de que la justicia proviene de Dios, que sea Él quien juzgue. Ellas están reconociendo que es Dios quien juzga. Y qué buena lección hay para nosotros ahí, hermanos. Porque cuántas veces los creyentes somos objeto de ofensa por nuestra fe. Y por otras razones.
y a veces la sangre nos hierve y queremos tomar justicia por propia mano. Justicia por propia mano. Pero es Dios. Dios. Y él hará eso. Génesis 4, 10. Y Éxodo 21, 12, por favor. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Perfecto. Dios ha prohibido el derramamiento de sangre. Dios ha prohibido. De repente alguno me va a decir, bueno, y la pena de muerte no es el tema que estamos tratando en este momento. Pero lo cierto es que Dios ha prohibido el derramamiento de sangre. Sin embargo, Dios en el Antiguo Testamento concedió autoridad a algunos para aplicar pena de muerte. Pero no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios que un hombre hecho a su imagen y semejanza le quite la vida a otro hombre creado a su imagen y semejanza. Esa no es la voluntad de Dios. No importa si está borracho, no importa si está borracho, esa no es su voluntad. La Biblia nos da ciertos ejemplos. Usted recuerda en Lucas 23:34 aquella frase, ¿quién le dijo? Padre, perdónalos. Jesucristo. Padre, perdónalos. ¿Recuerdan ustedes cuando Esteban está siendo apedreado, está siendo asesinado y Saulo consentía con la muerte? Y Esteban dice, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, estos creyentes no están pidiendo para sí mismos. Entre otras razones, hermanos, porque la Biblia nos ha enseñado que cuando estemos en la presencia de Dios, seremos perfectamente santos. Y siendo perfectamente santos, no podrá haber en nosotros pecaminosos deseos de venganza propia, porque seremos perfectamente santos. Pero ellos están pidiendo que para la gloria de Dios, para la santa y completa manifestación de su justicia, él obre en consecuencia de las obras, de los actos de estos que martirizaron hasta la muerte a algunos de sus hijos. Dios se ha manifestado, hermanos. Nos creó perfectamente santos. Puso la ley en nuestro corazón. La manifestó públicamente allá en el monte Sinaí. Está por escrito. Jesucristo fue ejemplo de cumplimiento perfecto. La justicia de Dios no podría quedar, para decirlo de alguna manera, menoscabada o menospreciada. Así que estos santos están diciendo, ¿hasta cuándo, preguntando, no reclamando, vas a esperar para que tu justicia brille y apliques justicia a estos que han obrado de tal manera? Pues vamos a Apocalipsis 6. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ustedes recuerdan que desde el comienzo nos está hablando de 24 ancianos con vestiduras blancas. Bueno, aquí estas almas están recibiendo vestiduras blancas, que es lo que denota la santidad, ese ropaje de,
de justicia. Ese ropaje de justicia. ¿Alguna pregunta, hermanos? De las fáciles. Lo que decías ahora, lo que ven que cuando se hablaba de la muerte, que alguien había sido muerto, me da a entender que en el tiempo antiguo había justificación para que apedrearan o la tiraran a esa persona. Porque es lo que Dios mandaba, ¿cierto? Había. Entonces, si está diciendo es al creyente, o al que mate a un inocente. En el pueblo de Israel, en el pueblo hebreo, fueron dadas ciertas normas para que se comportara. Entre esas normas, el adulterio debía ser con lapidado. Mejor, ¿no? Lapidado. El hijo rebelde debía ser lapidado. Pero una vez que el Señor Jesucristo está entre nosotros, la ley, esa ley, no la ley moral, sino esa norma, cesa. ¿Okay? Si había creyentes o no, pues uno que estuviera en adulterio probablemente no era creyente. El hijo contumaz probablemente no era creyente. Era para el pueblo de Israel. ¿Quiénes dentro del pueblo de Israel tenían sus ojos puestos en Cristo? No lo sabemos. Sin duda el Señor tenía allí hijos suyos. Entonces, hermanos, unas aplicaciones para nosotros. Morir, nosotros los creyentes. Morir físicamente, socialmente, económicamente, sentimentalmente, laboralmente, intelectualmente, por amor a Cristo, no es derrota. Eso no es una derrota. Si hay entre nosotros, en el futuro llegar a haber entre nosotros, quienes tuviéramos que renunciar a nuestra libertad, a nuestro trabajo, etcétera, 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 por amor de Cristo, eso no es una derrota. Eso es una victoria. Claro, no voy a salir a escribir esta tarde mi carta de renuncia y a decirle mañana a mi gerente que renuncio por el nombre de Cristo. No, no voy a hablar con imprudencia. No voy a orar, estando testimonio y estando apegado a la palabra de Dios. Estando apegado a la palabra de Dios. Mateo 5.11. ¿Quién me ayuda con Mateo 5.11? Bienaventurados sois, perdón, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Nosotros somos más que vencedores. Pero el Señor Jesucristo está diciendo aquí en Apocalipsis 6 que es necesario que otros pasen por la misma circunstancia. Eso quiere decir que creyentes pasaremos por grandes pruebas. Y algunos creyentes pasarán por pruebas tales que aún deberán entregar su vida por causa de eso. No sabemos si entre nosotros hay algunos de ellos. Descansen, les dice Jesucristo. Y se les dijo, descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Él está anunciando, le está diciendo, habrá más personas que van a morir por su fe. Y si nosotros vamos a la historia de la iglesia primitiva hasta hoy, hay personas que han muerto por su fe. Hay personas que han muerto por su fe. ¡Qué gozo que nuestro Señor nos dé más y más de su gracia para que cuando seamos presentados ante una prueba de tal naturaleza podamos estar de pie y no negar a nuestro
Señor. ¡Qué gozo que podamos hacer eso! Termino leyendo, vayamos a Primera de Pedro, para que veamos cómo el apóstol Pedro explica la razón de estas pruebas. Si alguien la tiene, la quiere ir leyendo. Primera de Pedro 1, 6 al 9. En voz fuerte y tranquilo. ¿Quién me quiere leer? De la cual tenemos localidad, aún que ahora por un poco de tiempo, y es necesario que no hay que ser afligido con diversas pruebas, para que sometida a prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque pretendieron que prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado por Cristo, a quien amáis y me adoréis, en quien se viene, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Amén. Oremos. Padre Santo, te alabamos, Dios de los cielos, y rogamos que por tu Espíritu Santo nos fortalezcas más y más en nuestra fe. Padre, debemos confesar delante de ti que nuestra fe flaquea muchas veces, que no alimentamos nuestra fe con la diligencia que deberíamos hacerlo. Y Padre, que posiblemente ante una cierta prueba guardaríamos silencio, daríamos la espalda. Perdónanos, Dios, y ayúdanos, Padre. Ayúdanos a estar en tus caminos, a orar, a ir a tu palabra, a tener comunión unos y otros, a congregarnos el día del Señor, a depender de tu gracia, para que si un día en tu providencia nos expones a grandes pruebas, podamos dar testimonio grato a ti. Lo rogamos en Cristo Jesús.